Vamos a saludarlo a Rodolfo Rosselli, así hablamos de estas cuestiones, director de la región de Santa Fe Salud, por el tema de lo que contaba Mauro, y ampliábamos recién y empezaron a aparecer dudas. Rodolfo de Sol 91.5, Negro Velázquez, saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, con muchas preguntas de la gente. Soy mayor de 40, ¿qué vacuna me toca? Bueno, le informábamos Moderna, algunos nos dicen que hay Sputnik también. Bueno, lo importante es vacunarnos, pero ¿nos puede ampliar usted un poquito más sobre qué vacuna están dando? Bueno, cómo no. Para primera y segunda dosis, sí, estamos utilizando Pfizer y Sputnik. Primera o segunda dosis. Bien. Ahora, para tercera dosis, en todos los vacunatorios estamos utilizando Moderna. Bien. O sea, ¿y sabe por qué le consulto? Porque uno dice, fui recién, me dijeron que era Moderna y cuando llegué a la tercera dosis de Sputnik. ¿Puede haber pasado esto de que haya a alguien que le hayan querido poner una tercera dosis la tercera dosis que sea de Sputnik? No creo, no. No debería. No debería. Tercera dosis de Moderna. Tercera dosis de Moderna, tal cual se ha informado ahora, los que se van a vacunar libre el día de hoy. Sí, sí. En los cinco vacunales, vacunatorios, ¿no es cierto? Tanto en la esquina encendida, en la redonda, el hospital Iturraspe de Campaña, el centro médico de ATE y el centro de empleo de comercio. Perfecto, perfecto. Rosselli, lo aprovecho para algo que mire, sabrá usted, acabamos de contar, pero vuelven a repreguntarnos, porque bueno, cada uno, vio cómo es esto, no escuchamos bien, pero después queremos saber la de la nuestra, más allá de lo que hablamos. La del día de hoy son los mayores de 40 libres, pero me preguntan ahora algo que ya contamos, respóndaselo usted también, el tema de embarazadas para tercer dosis. ¿Qué hacen una embarazada para tercer dosis? También gestantes y su pareja también tienen vacunación libre. También los docentes, también personal de seguridad. Perfecto. Tan claro usted como lo había contado Mauro hace un ratito. ¿Cómo va en números en este tiempo después de esta nueva ola, llamémosle Omicron, Rosselli? ¿Cómo está reaccionando la gente? Bueno, el ritmo de vacunación es muy importante, se sostiene la velocidad del operativo de vacunación. En este mes de enero, más del 15% de los santafesinos, 750.000 dosis de vacuna hemos aplicado, a pesar de que en el mes de enero hubo bastante ausentismo entre los contagios y las vacaciones. Sin embargo, hemos sostenido la velocidad, como te decía, del operativo de vacunación. Hoy se enviaron, por ejemplo, 46.000 turnos. La semana pasada, todos los días se sostuvieron arriba de los 40.000 turnos. Porque además, esto es importante también, es decir, hay vacunación libre, ¿no es cierto? Pero sí, también se van a seguir trabajando con las turneras y van a seguir entregándose los turnos. Bien, bien. Menores. Los menores, obviamente, mayores de 3 años. ¿Cómo seguimos con el tema vacunación? Esa es otra de las preguntas. Sí, ahí es interesante, importante remarcar una situación porque hay un poquito de atraso en los menores de 3 a 11 años en las segundas dosis. Estamos con porcentaje todavía no óptimo y estamos próximos al inicio escolar. Claro. Así que queremos insistirle a los papás para que lleven por favor a vacunar a sus chicos de 3 a 11 años, a completar el esquema para que en el ingreso escolar por lo menos un alto porcentaje y ojalá toda la población tenga la segunda dosis, el esquema completo. Bueno, vale la aclaración de que el atraso no tiene que ver porque no hay material, sino porque no los están llevando. Exactamente. Sí. Doctor, esa situación, ¿no? Consultarle, doctor, ¿cree que ya hemos pasado el pico de esta tercera ola, que ahora van a empezar a bajar de a poco, de manera abrupta, como se esperaban los casos? Sí, parecería que estamos viendo, a pesar de que sostenemos todavía alto número de personas internadas,
en los efectores públicos, pero da la impresión, ahí los testeos están mostrando que va descendiendo la positividad y hay una reducción, estamos viendo una tendencia a la reducción en el número de casos. Sí. Bien, bien. Los consejos de siempre, insistir en vacunar. Hay una duda que tiene mucha gente, esto de, si tuviste COVID, tenés que esperar tanto tiempo para ponerte la tercera dosis, y muchos saben que lo tuvieron y otro que le agarra el miedo y dice, ¿y si lo tuve y cómo hacemos? ¿En cuánto rinde? Porque ahí no sabemos. Hay algo que decir, si yo fui asintomático, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo hacemos con eso, doctor? No hay ningún riesgo, en primer lugar no hay ningún, absolutamente ningún riesgo vacunarse si uno ha tenido COVID recientemente. Uno lo que se sugiere... Bien, sugerencia. Que personas que hayan tenido recientemente COVID, que tengan el alta clínica, podrían vacunarse, están en condición de vacunarse, pero les sugerimos que esperen 90 días, que aprovechen la inmunidad natural que le ha dado la enfermedad y que esperen entonces 90 días y luego sí acudan a un centro de vacunación para recibir la tercera dosis. Ahora, para tercera dosis, primera y segunda dosis, que vayan ya con el alta clínica, vayan ya a recibir primera o segunda dosis. Perfecto. ¿Me explico? Sí. Primero que vayan ya. A mí es bastante claro, me voy a quedar con el equipo respondiéndole a varios oyentes que me hacen las preguntas de todo lo que usted ya aclaró. Pero bueno, nos quedamos respondiendo e insistiendo, sobre todo de 3 a 11 años, porque se viene el inicio de clases. Se viene el inicio de clases. Muy importante, y por eso también liberamos a los docentes, porque queremos que también todos los docentes estén, o por lo menos en su gran mayoría, ya con la dosis, la tercera dosis aplicada antes del inicio de la etapa escolar. Bien. ¿Alguna consulta, Mauro, o algo? No. No. Doctor, preguntarle, usted recién mencionaba el tema del nivel de internación. ¿Cómo estamos hoy en ese sentido? Y todavía tenemos, hay un alto porcentaje de personas internadas por COVID. Estamos siendo en la ciudad de Santa Fe, 150, 160 personas están todavía internadas, son casos moderados, hay todavía también en terapia, la mayoría no vacunados o los que están vacunados con comorbilidades severas, ¿no es cierto? Pero hay muchos no vacunados. Ustedes saben que de las personas fallecidas en la ciudad de Santa Fe, en lo que va del ciclo COVID, de la pandemia, 1.800 personas, 2 de cada 3 personas fallecidas no estaban vacunadas. Es decir, que de 1.800 personas, hay 1.200 personas que fallecieron no estando vacunadas. Claro. Que si se hubieran vacunado, esas 1.200 personas seguramente no hubieran fallecido. El número... Hay mucha pregunta con el tema de lo de Sputnik, porque bueno, hay varios, ya me mandan la muestra de que sí los vacunaron con tercer... A ver, muchos doctores me hablan de Sputnik, pero tercer dosis semana anterior, y lo que estamos hablando es a partir de hoy, de liberado. Pero bueno, sí. me apoyo en uno que me manda la libreta de que viene de vacunarse, 31 del 1, del 22, con la aclaración de abajo de Sputnik. Que sí le... ¿Puede ser que haya sido un remanente de lo que se llevó la semana pasada? ¿En qué centro de vacunación usted me puede decir? Debe ser la esquina encendida. Me mandan, creo, esquina encendida. A ver, muchos me lo dicen de la semana pasada, pero no es el tema. Estamos hablando de la libre, que arranca el día de hoy. Me lo cuenta, me dice, recién me vacuno Sputnik, en la esquina encendida. Sí. Pero no, ¿cuál sería la complicación de tercer de dosis de Sputnik? Ninguna, doctor. No, ninguna. Ninguna. No, es solamente como información de que no estaban poniendo Sputnik y bueno, algunas... Claro, la sugerencia, nosotros tenemos la sugerencia de que... Pero voy a hablar y consultar allí en la esquina encendida, pero la sugerencia es vacunación moderna, ARN mensajero para todos. Bien. Liberados, sí. Pero aclaremos que no es que es negativo tener una tercera dosis de Sputnik. No es que es algo malo. No, para nadie. Esta persona que recibió Sputnik
es una persona mayor de 40 años. Sí, porque son varios, varios. La semana pasada inclusive ya son varios que me confirman que recibieron, pero la semana pasada tercera de Sputnik. Pero bueno. La semana pasada puede ser. Claro, pero no es que es un dato negativo el tener tercera de Sputnik. No. Solamente que estamos diciendo que hoy era con Moderna y puede, tal vez, que haya habido un remanente, pero no es que sea algo negativo. No, para nada. Bien. No. Y le consulto, ¿puede ser que alguno sea lo de Sputnik o el tema de tienen miedo a viajar y que en algunos lugares no le permitan con tercera de Sputnik? ¿Puede que venga por ahí el miedo? No, a lo mejor ellos pueden tener la información en absoluto. Preferimos, y la indicación es la dosis, la tercera dosis en estos momentos que se ha liberado es con Moderna. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a repasar los liberados, pero le hago un repaso. Todos los mayores de 40, que agarró esta discusión porque se dice Moderna, pero la que le pongan, para mí, doctor, la que le pongan suma, resta posibilidades de... Sin duda. Claro. No hay contraindicaciones. No hay contraindicaciones, bien. Que se queden tranquilos los que le pusieron el viernes, el jueves, y los que le pusieron hoy, que la mayoría va a ser Moderna. Capaz que los primeros... No van a empezar a hablar ruso, ni les va a dar sed de vodka, nada por el estilo. Claro, no se van a pegar a la heladera. No. Seguramente, como fueron bien temprano, habrá sido un remanente. Pero bueno, si le ponen la tercera, bienvenida también. Quédense tranquilos. Doctor, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Buen día. Chau. Muchas gracias.